Hola, estamos nuevamente en DGES TV y es el espacio de Tocaltía. Esta vez estamos Luis y Alejandra. Y vamos a hablar de un tema bien importante y bien complicado, ¿no? Muy complicado, diría yo, pero como dices tú, muy, muy importante y bastante presente. Porque lo viven todos los días en las escuelas. Tú lo ves o lo vives o lo ejerces. Todos los días. Sí, ¿no? Yo creo que nadie existe en esta sociedad que no lo haya visto algún día, escuchado, y es muy importante que lo empecemos a conocer un poquito mejor para ver qué vamos a hacer al respecto. Pues bueno, vamos a hablar del acoso escolar o bullying, como normalmente lo conocemos. Así es. Y bueno, hay muchísimo que hablar de esto, más que nadie. Tú sabes lo que significa el bullying, tú sabes lo que es ver cómo lastiman a alguien, o lo has vivido y de repente tienes este miedo de llegar a la escuela, de no saber cómo enfrentar las cosas, de preferir ya, por favor, que se acabe el ciclo escolar, porque la estoy pasando muy, muy mal. Claro, y como decíamos, finalmente todas y todos hemos sido parte en algún momento de esta conducta y de este fenómeno. Y creo que, pues, ¿qué te parece si empezamos a identificar cómo es que podemos formar parte? Que hay maneras muy distintas, muy variadas, a veces no nos damos cuenta, a veces sí. Uh-huh. Y podríamos esquematizar un poquito cómo es que alguien puede ser parte de esta conducta. Nosotros identificamos cuatro maneras principales en las uh-huh. que las personas se pueden relacionar con el problema, pueden ser parte. Cuéntanos, Ale, ¿cuál es el primero? Bueno, el primero es el que ejerce la violencia. Y el que ejerce la violencia, que no se nos olvide que si tú estás ejerciendo violencia, es porque tú estás en un tema de poder. Puedes ejercer violencia porque estás utilizando el privilegio que tienes, ya sea por tu tamaño, ya sea por tu aceptación dentro de la escuela, para lastimar a otros. Y ese poder, normalmente, cuando nosotros abusamos del poder, ejercemos violencia. Entonces, ese es el primero. Y creo que la parte que tú tienes muy difícil es el de poder cambiar la percepción que tienen los otros de ti. Porque si siempre has sido el que molesta, el que agrede, el que todo el tiempo está buscando al débil para molestarlo, es muy complicado cambiarte hacia un nuevo esquema de por lo menos no molestar. Ni siquiera te estamos pidiendo que te conviertas en el cuidador de los demás, ¿no? Claro, hay que reconocer que sí es un proceso que de pronto puede ser complicado, pero que siempre decimos que es posible y que sobre todo es lo más importante hacer. Si tú eres quien ha formado parte de esta conducta desde el ejercicio de la violencia, lo primero que hay que hacer es ver cómo vamos a salirnos de ese fenómeno y vamos a salir de esa rutina en la que ya no estemos ejerciendo el poder, como decía Ale, pues para generar cualquier daño a los demás o a las demás. La segunda manera y más identificada en la que puede ser parte de este problema, pues es siendo quien recibe la violencia, la persona que recibe el acoso escolar o el bullying, quien está sufriendo las consecuencias de esto, que puede ser de distintas maneras, porque se ejerce desde lo verbal hasta lo físico, se ejerce de manera psicológica, no necesariamente tiene que haber palabras o insultos explícitos. La persona que está sintiendo desde incomodidad hasta mucho dolor, mucho sufrimiento al respecto, es quien puede ser como el segundo actor de este problema. Y algo bien importante es, número uno, poder manejar la situación de lo que estás viviendo, porque es importante reconocer que nos cuesta y que es bien complicado de pronto vivir con algún tipo de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, y ver cómo salirnos de este ciclo, que es lo más importante. Algo que yo aprendí de Ale precisamente es que tu tarea número uno es cuidarte siempre. Y si tú estás viviendo acoso escolar, lo más importante es saber y buscar las maneras para tener claro cómo te vas a cuidar, cómo tú te vas a proteger de lo que estás pasando. Y hay muchas maneras. Yo sé que nadie
ha recibido acoso escolar sin hacer nada. Claro. Todos hacemos algo, a veces hasta quedarnos callados es una manera de protegernos. Pero hay otro tipo de maneras de protegerte que te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, nunca estar solo. Siempre hay, identifica en tu salón de clase a la persona que tú sabes que puede no ser maltratadora y entonces acércate, quédate cerca de ellos a la hora del recreo, siéntate cerca de ellos en las clases, pídele a los profesores que te sienten cerca de estas personas que no maltratan y que tampoco son maltratadas. Otra de las maneras es busca espacios dentro de la escuela en donde te puedas sentir seguros. La biblioteca, cerca de la dirección. No importa que vayas y te sientes junto a la dirección para comer tu lunch o para leer un libro. Eso no importa. Pero tienes que estar cerca de donde hay adultos que pueden prevenir esto, ¿no? Otra de las maneras que puedes hacer es que identifica cuáles son los chicos y las chicas que caminan por tu rumbo cuando sales de la escuela y vete muy cerca de ellos. Sé que a veces no nos atrevemos a hablarles o no nos atrevemos a decirles porque somos tímidos, porque no nos sentimos cómodos con ellos. No importa, quédate muy cerca de ellos. La cuarta cosa que es bien importante es que una vez que se te hayan acercado y que ya no lo puedas evitar, grita, pero no grites auxilio, socorro. Grita un nombre, grita fuego, grita con todas tus ganas para que los que estén cerca de ti te puedan llegar y te puedan proteger. Así es bien importante, como dice Ale, buscar los espacios. Cuando una persona está sufriendo el acoso escolar, de pronto se vuelve conocedora del tema. Algo que nosotros siempre decimos es que nosotros y nosotras nos volvemos expertos y expertas en nuestros problemas. Y cuando lo estás sufriendo, tú sabes los momentos en los que puede ocurrir más, puede ocurrir menos, los espacios en los que está más o menos propenso a ocurrir. Y es entonces como tú te vas dando cuenta, tú sabes dónde sí y dónde es menos probable que puedas estarlo sufriendo, dónde la conducta puede no presentarse, dónde el agresor no se siente tan cómodo y quizá por eso no lo va a hacer. Y esos son los espacios que debes empezar a ocupar. Los momentos en los que crees que estás más propenso, hay que tener mucho más cuidado de cómo nos vamos a proteger. Como dice Ale, desde el lugar al que nos vamos, las personas a las que nos acercamos. Y sobre todo tener claro que cuando ya no podemos hacer nada y cuando ya estamos a punto de sufrir algo que puede llegar a una agresión física o incluso una agresión verbal que es muy grave, cuando estamos en ese punto se vale gritar. Y se vale pedir ayuda. Nadie es omnipotente, nadie puede resolver todos los conflictos por sí mismo, claro. Y sin decir nada. Y se vale decir, en este momento necesito ayuda, y como dice Ale, gritar el nombre de alguien que esté cerca que te puede ayudar, gritar algo que va a llamar la atención de las o los demás, para que entonces se puedan acercar a ti a apoyarte. Y otra manera es que, gracias a Dios, como están en secundaria, tienen muchísimos profesores y profesoras. Acercarse a alguno de estos profesores o profesoras con los que te sientas cómodo, con los que sientas que no va a ignorar tu problema, también se lo puedes platicar para que te pueda ayudar. No queremos, ojalá y pudiera intervenir por ti, pero si no lo puede hacer, de todas formas, para que te deje estar cerca de él o de ella a la hora de la salida y todo esto. Pero Beto, dijiste que eran cuatro. Así es. Así es, Ale. Justamente por lo que platicabas tú al principio, que un agresor o una agresora lo hace porque puede. Lo hace porque el entorno o las personas alrededor de él o de ella se lo permiten, porque le dejan prácticamente. Uh-huh. Entonces ahí es donde todas las demás personas entran o entramos como actores. Los últimos dos tienen que ver con quienes lo presencian. Hay dos tipos. El primero son todos los testigos activos. Los testigos activos son las personas que no inician quizá la agresión de tipo de acoso escolar o de bullying, sin embargo forman parte de. El hecho de escuchar un insulto y replicarlo, el hecho de ver una conducta y no solo permitir que ocurra, sino también apoyar de manera accesoria o de manera indirecta, como cuando a alguien le están diciendo algo feo y quizá no le digo algo igual de feo, pero le digo algo no tan padre, eso ya es estar contribuyendo, eso es volverte un testigo activo que a la vez está haciendo que la conducta o la agresión se vaya haciendo más y más grande. Claro, y que también hay que tomar en cuenta que tú también estás abusando de tu poder y a lo mejor te estás escudando en el que ejerce la violencia de manera fuerte. Entonces, tú también tienes que ser consciente de que te tienes que salir de ese tipo de conductas.
Una manera importante a través de la cual te puedes salir de ese tipo de conductas, y no importa, vamos a tratar de que no te digan que eres el gallina o que eres la gallina, que te saliste de ahí y que eres el cobarde que va y acusa. No. Lo que queremos es que te muevas del lugar de ejercer violencia. Y una manera es, haz las cosas para las que eres bueno. Si eres bueno para el deporte y tú sabes que a la hora de la salida es a la hora que se bulea, aléjate de ahí, vete a hacer las cosas que sí sabes hacer, vete con otro tipo de amigos que sí te ayuden. Ajá. Así es, también en el entorno vamos encontrando estos espacios donde sabemos que hay más violencia o menos violencia. Y algo que podemos hacer, incluso si no eres el agresor originario del bullying, pues sí puedes ocupar espacios en los que sabes que yo no quiero meterme en estos problemas, yo no quiero consecuencias para mí o para mis amigos y amigas, o simplemente yo no quiero dañar a alguien. Es muy importante que tú sepas el impacto que puede tener el estar contribuyendo a estas conductas. Lo primero que tienes que hacer es no replicarlo, no aumentarlo. Y lo segundo, como dice Ale, buscamos espacios en los que tú haces lo que te gusta, para lo que eres bueno o buena, y no necesariamente estás haciendo más grande el problema. Eso ya es estar contribuyendo a la solución. De ahí nos ligamos al último actor. El último actor, que también son testigos, pero son testigos pasivos. Las personas que quizá no están aumentando el insulto, la agresión, no están haciendo más grande la plataforma para dañar a alguien, sin embargo, lo están permitiendo. Son personas que lo perciben y deciden quedarse callados o calladas. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre, Ale? Que de alguna manera estamos contribuyendo a la violencia. O sea, el hecho de que lo veamos y no hagamos nada, sí nos hace partícipes de la violencia. Entonces hay que también encontrar maneras de poder hacer algo, porque estoy segura de que si tú no estás participando es porque tú no estás de acuerdo en la violencia que se está ejerciendo, pero no has encontrado recursos para poder ayudar a la persona que sí está viviendo la violencia. Una de las cosas que se puede hacer es acércate con tu grupo de amigos, a tratar como de proteger, como que a la hora que te das cuenta que vienen a molestar a esa persona, hagan conversación con él, distraigan un poco, caminen hacia un lugar seguro para que no pueda llegar la violencia hasta allá. La otra es que la denuncies, que sí puedas acercarte a tu coordinador, a tu prefecto, tu prefecta, y que puedas decir, oye, está pasando algo grave con este chavo, con esta chava, sí la están agrediendo como de manera importante, y dejarle claro a con quien le estés reportando que para ti lo importante es poder proteger a esa persona. No necesariamente castigar al que está ejerciendo la violencia, porque si no quedas como el chismoso o la chismosa, claro, ¿no? Pero que sí te estás dando cuenta de que esta persona la está pasando muy, muy mal, y que lo puedas decir para que se puedan hacer acciones de protección para él o para ella. Claro, al final creo que tenemos que tener muy claro que el ver el problema, el hecho de saber que está ahí y no hacer nada, es dejar que se haga más grande y dejar que más personas puedan estar sufriendo las consecuencias de este problema, y ahí tenemos una parte de responsabilidad. Entonces, lo primero que hacemos es no formar parte de esos espacios, de esos momentos, y lo segundo es que no podemos quedarnos estáticos. Siempre hay una manera. Volvemos a lo que decimos de protegernos a nosotros mismos y nosotras mismas. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar sin ponernos en riesgo. Entonces, desde ocupar otros espacios, en esos momentos, tratar de hacer algo más, eso es importante. Otra cosa que diría es, vuélvete un aliado, vuélvete una aliada. Desde ofrecerle una mano de ayuda a cualquier persona que lo está sufriendo, desde platicar con alguien, darle apoyo, denunciar, como dice Ale, en algún momento tú puedes encontrar la manera de que, sin que alguien más esté dando cuenta, tú puedas decirle a una autoridad o a cualquier persona que pueda hacer algo al respecto, tenemos que ayudar a esta persona. Uh-huh. Tenemos que ayudar y tenemos que hacer que esta persona la pase un poco mejor, porque está sufriendo bullying, está sufriendo acoso escolar, y tenemos que juntarnos. Al final, la única manera de quitar este poder para que ocurran las agresiones es juntándonos todos y todas para ver qué vamos a hacer para apoyar a estas personas y cerrar con este ciclo, terminar el ciclo de violencia en el que ya no más personas estén sufriéndolo, y donde quienes algún día ejercieron esta agresión puedan encontrar maneras muy distintas de relacionarse. Y bueno, nosotros en Tocaltía tenemos un recurso que lo ponemos a su disposición. Tenemos una página que se llama psicoespacio.tocaltia.com, en donde tenemos terapeutas profesionales que los pueden acompañar
ya sea si eres una persona que está ejerciendo violencia, que está ejerciendo bullying y deseas salirte de ahí, si eres una persona que está siendo bulleada, o bien si eres la mamá o el papá de alguien que la está pasando mal, acérquense a Psicoespacio, porque hay terapeutas que pueden acompañarlos. El teléfono El teléfono es 55 5616 8552. Si tú quieres buscar ayuda, ya sea por la página de psicoespacio.tocaltia.com o por el teléfono, lo puedes hacer. Hay terapeutas especializados que te van a ayudar a ver la manera de relacionarte con este problema, o de salirte de algún ciclo de violencia, o de apoyar a alguien más, que es muy importante. Okay. Y pues agradecemos profundamente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, el director general de Educación Técnica de la Ciudad de México, por abrirnos este espacio, espacio en DGESTV TV Aprendiendo, que siempre nos permite pues profundizar un poco en estos temas y ayudarnos un poco más, que es lo más importante, ayudarnos y cuidarnos. Muy bien, acerquémonos también a sus redes en DGES Educativa. Y bueno, en Tocaltía también nuestras redes, estamos como Tocaltía en Facebook. Y mil gracias, Luis. Muchas gracias, Ale. Seguimos por aquí, ¿no? Claro que sí. Hablando sobre estos temas importantes.